Noches frescas con poca probabilidad de lluvias. Si bien se mantendrán las temperaturas calurosas durante los siguientes días, la presencia de vientos de componentes nor-noroeste favorecerá mañanas y noches frescas por lo menos hasta este miércoles, informó hoy el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, durante este martes y miércoles se prevé la presencia de valores de entre 17 y 21 grados Celsius por la mañana, frescas, para Yucatán y Campeche, mientras que para Quintana Roo se anticipan temperaturas entre los 18 y los 22 grados. En cuanto a las máximas, se esperan temperaturas entre los 30 y 34 grados Celsius, con la posibilidad de valores ligeramente más altos en algunos puntos de la península. En otra noticia, Yucatán, con 27.8% de promedio, es el estado del país con menor tiempo de conexión a Internet, considerando un tiempo promedio de 2 horas. Y le siguen Quintana Roo con 28.1, que tanto presume Quintana Roo de tener muy buena conexión, y Sinaloa con 28.8, de acuerdo con los resultados de la encuesta ¿Qué tan conectado está México?, que dio a conocer el Gabinete de Comunicación Estratégica. En el otro extremo, añade la información, los estados con mayor tiempo de conexión con ese promedio de 2 horas son San Luis Potosí, 42.4, Chiapas, 40 y Zacatecas, 38.3. La encuesta abarcó 49.600 entrevistas telefónicas en todo el territorio nacional y en ella también se describe el perfil del internauta mexicano promedio y se señala sus hábitos en el ciberespacio. Además, se indica que por un pequeño margen hay más mujeres internautas que hombres. Bueno, en otra nota, entra en operaciones el Banco de Córneas en Yucatán. Está ubicado en el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán y permitirá a los hospitales de la entidad validar entre 24 y 72 horas como plazo que la córnea trasplantada tiene las características óptimas que garanticen un resultado exitoso, y eso se logra con tecnología de punta. Como ustedes ya saben, les hemos informado, este banco de córneas está en lo que fue el edificio antiguo de la policía en la avenida Reforma. ¿Es así? Así es. Bien. Jorge Martínez, director del Centro de Trasplantes de Yucatán, dijo que las córneas van a ser traídas a este banco, que a través de microscopía especular es medir el número de células por las cuales está conformada la córnea. Si tiene un número por arriba de cierto conteo, se considera una buena calidad. Previo a la instalación de este banco, solo se trasplantaron en Yucatán córneas que se procuraban a personas menores de 50 años, ya que no se podía realizar el conteo de células y se desconocía la calidad del órgano. Ahora ya se va a poder validar con bastante poco tiempo. Yucatán entre estados que menos armas canjean. En los últimos 15 años, la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, recibió 40 armas por año de los 3 estados de la península de Yucatán como parte del programa de acopio y canje de armas del ejército, el número más bajo del país. Desde el 1 de enero de 2000 y hasta el 6 de agosto de 2015, se han recibido 609 armas en total de esos 3 estados. Las estadísticas oficiales revelan que Quintana Roo es la entidad que menos armas ha canjeado de todo el país, al sumar solamente 90 armas, 64 cortas y 26 largas. Sí, en Quintana Roo las armas están largas, están muy en uso, no las entregan. ¿Y no las han canjeado porque no las tienen o porque no las quieren No las canjear? quieren canjear? Es el estado donde más hay presencia reconocida del crimen organizado, de los 3 estados de la península. Sin embargo, en granadas y municiones ocupa el primer lugar con 58 y 13.083 cada una de ellas. Mira nomás, granadas, 58 granadas han entregado. Ay, trae mi granadita, me puedo dar una. Las únicas granadas que conozco son esas que si las licuas haces un refresco de granada muy sabroso. Bueno, Yucatán por su parte canjeó 278 armas con la Sedena, el más alto de los 3 estados, pero ocupa el lugar 30 a nivel nacional, con 146 armas cortas y 132 largas. Las armas largas de Yucatán se refieren a escopetas, mayormente calibre 20, 16, 22, para cacería, que son las que tienen. De raro es que haya alguien que tenga un cuerno de chivo. Yo voy a llevar a canjear mi tiraúle. Te van a dar una bolsa de cacahuates. Bueno, esa es la información Escuela. local que tenemos por el momento y ahora vamos con la información nacional con Fernando Río Rosado. Gracias, estimado Finder. Bueno, pues tenemos que el informe sobre México que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene excesos. Este es el término que utilizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Campa Cifrián afirmó que, a decir de que lo sucedido en Iguala, Guerrero, la realidad de México, resulta exagerado. Luego de negar que el caso Ayotzinapa evidencie un hecho generalizado, Roberto Campa aseguró que el gobierno mexicano sigue trabajando con los expertos de la Comisión Interamericana, internacional, corrijo,
de Derechos Humanos, pues el tema no es personal. La presidencia advierte que para mejorar la calificación de México en materia de transparencia se deben cumplir al menos una decena de retos. Para ello, pide armonizar las leyes estatales, así como homologar procesos y procedimientos tras la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, las autoridades deberán evaluar la efectividad de las políticas de transparencia y fortalecer la cultura al respecto de los servidores públicos y la ciudadanía. En otra nota, la directora del Laboratorio de Genética de la Procuraduría General de la República, Marta Acela Valdés, informó que esta instancia cuenta con un banco de datos de 20.000 perfiles genéticos. Detalla que estos datos contribuyen a resolver un homicidio, por ejemplo, así como identificar a una persona fallecida por causas desconocidas. La funcionaria afirma que el trabajo en este laboratorio es igual para todos los casos, es decir, exclusivamente en el ámbito genético, criminalístico, antropológico y dactiloscópico. La Secretaría de Educación Pública, esta es otra información, emitió la convocatoria para otorgar al personal docente la condecoración Maestro Altamirano correspondiente al año 2016. La condecoración se entregará a profesores que cumplan 40 años o más de servicio docente en los niveles de educación básica, media superior o superior. La condecoración, que consiste en una medalla de oro, 73.452 pesos, bueno, y un diploma de reconocimiento, efectivamente, son muy buenos. El gobierno de Estados Unidos canceló sus apoyos para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en México. El Departamento de Estado anunció que no seguirá adelante con una licitación para contratar el sistema informático que se utilizaría en 14 ciudades y que podría extenderse a otras 5. En México, el sistema acusatorio tendrá que estar operando en todo el país para todos los delitos y fueros en junio del 2016. Oye, Fernando, cabría apuntar dos noticias de lo que recuerdo en la revisión, ojeando páginas de internet. México está en un acuerdo comercial transpacífico que se acaba de firmar y que incluye Estados Unidos, Chile, Perú, Canadá, Japón, muy importante, habría que checar más la información. Y otra nota que la que dice que entró en liquidación el FICREA, de aquel escándalo de 6.000 millones de pesos o algo así, que empezó hace un par de años y que estuvieron involucrados presuntamente autoridades regulatorias, la Comisión Nacional Bancaria. Ya empezó el proceso de liquidación para ir pagando los acreedores. Dos notas importantes, me parece. Está bien, es correcto, no dejarlas pasar. Y bueno, por aquí como que algo me está pisando fuerte. Ah, es David Heredia. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Cómo te trató el fin de semana? Ah, no podía ser menos. Excelente. Qué bien, y eso quiere decir que hay inspiración. Conocí desde hace algunos días cosas interesantes que estamos haciendo precisamente en el área de la investigación aquí en el estado, sobre todo en la herbolaria. Ajá. Hay una mezcla que se está haciendo para las personas estas que se dedican a lucir bien y con una belleza natural, ¿sí? A base de herbolaria, y esto es una mezcla de chaya con, ¿cómo se llama? Espinaca, chaya con espinaca, pero ya convertida en polvo para el tinte de pelo. Aprovechemos la naturaleza y bueno, como veo que predicas con el ejemplo. Así es, bueno, pues, bueno, pero ahora vamos a lo nuestro, ¿no? El radar alternativo de hoy, 5 de octubre, denominado, y no sé cómo lo vayan a tomar ustedes, pisando fuerte y el sadomasoquismo político. Construir el ideal que sí es alcanzable, con los pies en la tierra, exige cumplir cada compromiso establecido. Exige honrar la confianza sagrada que la ciudadanía le dio a este gobierno del estado y a nuestra joven democracia estatal, afirmó contundente el gobernador constitucional del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, en rueda de prensa convocada en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno ante los medios de comunicación al iniciar la segunda mitad de su gobierno.
Zapata Bello reconoce que son 3 años de resultados que, sin duda, no son perfectos, pero que sí reflejan, para orgullo de todos, obras concretas, programas apegados a una metodología y que son rigurosamente evaluados, apoyos que sí llegan a tiempo y a quien más lo necesita, subraya el mandatario. Y agrega enfático: son resultados que reflejan valores, principios y, sobre todo, diálogo con los ciudadanos. Son, sin embargo, para mí, dice él, todos esos logros no son sino un cimiento, reitera, muy sólido para sostener una gran obra colectiva que a esta generación, a nuestras generaciones, les toca completar y perfeccionar. Vaya por ahí. La gran obra social. En un estado como Yucatán, decimos, esto es ya de nuestra cosecha, donde nos tocó vivir con nuestras costumbres, alejados del mundanal ruido, sin llegar a la tumba, ¿verdad? Y donde campea un clima de tranquilidad hasta la fecha, aunque no hay que cantar victoria, pero donde existen gérmenes de intolerancia en individuos aferrados a que no se muevan ni las hojas de los árboles. Lo mejor sería vacunarse contra ese tipo de contagios de la baba infecta del conservadurismo a ultranza. Vaya, me eché una frasecita así de dominguera. Baba. Y lo decimos porque el día de ayer, domingo 4 de octubre del año en curso, un menendejo aupado por la inducción de los testaferros de los eternos agoreros del desastre criticó a plana completa el hecho de que, en recientes fechas, empresas dedicadas al marketing político desvelaran que Rolando es uno de los 32 mejores gobernantes de la República, y bajo la insidia y el chacoteo banal, lo propone como el mejor gobernador del siglo, e incluso lo supone del siglo anterior, a manera de burla. Pobremente anquilosada, dedicada al denuesto y a la complacencia de quienes lo prohijan editorialmente. Empero, peor parte les toca a quienes le siguen el juego al medio denominado Diario de Yucatán, subtitulado de la vida peninsular, al que durante el sexenio en el que gobernó la hoy legisladora federal Ivonne Ortega Pacheco, lo sacaron con cajas destempladas de la nómina y del Palacio de Gobierno, la que les y luego que les prodigaba en el palacio donde anteriormente existía durante el patronismo, por así decirle, ¿no? Que les prodigaba cientos de millones de pesos y ahora graciosamente reciben sin pudor ni recato. O como diría aquel presidente de nombre José López Portillo, ¿se acuerdan del Jolopo? Es José López Portillo y Pacheco: no pago para que me peguen. Y ahora preguntamos, ¿es acaso esto sadomasoquismo político? Es pregunta y se los dejo sobre la mesa. Pues algo de haber de eso, sin duda. ¿Cómo lo ves? Pues yo ya había comentado que el sadomasoquismo y el bondage están de moda. Por eso es que podría ser esa la razón de esa relación medio turbia, medio oscura. Pero, ¿cómo se llama el que decía eso? De Arabito. Pero, mira, Fernando, David, con todo respeto para las consideraciones que tienen mucho de cierto, ¿verdad? Pero no creo que como Diógenes estés buscando la verdad día y noche. Lo cierto es que lo primero que tenemos que pensar, asumir, para no parecer tontos, es que los de enfrente, los que estamos analizando, tienen inteligencia. El Didi, con todo lo que digas que es y todo, tiene inteligencia. Y que el comunicación social o el gobierno, la contraparte en esta relación presuntamente sadomasoquista, también tienen inteligencia. Debemos asumir que nuestros enemigos, nuestros rivales, nuestros colegas son inteligentes, si no seríamos nosotros tontos. Entonces, si tienen inteligencia, alguna razón tendrán para llevar esa relación.
que el hecho es que nosotros no sabemos cuál es la razón, pero estoy seguro que hay una razón. Al me grano, mi saber. Querido Grinder, creo que te estás yendo al... Tal vez, Mario pero Moreno. Lo que quiero decir es que, si el diario de Yucatán pega de esa manera, es porque sabe que puede hacerlo. Y si el golpeado... Destruye totalmente. Por eso, y si le sigue pagando, sabe también que lo tiene que hacer por alguna razón. ¿Por qué? Respóndemelo tú. Pues es simplemente para que sus fans que todavía les quedan, para que piensen esas mentes de que todavía es el diario de la oposición. Pues mira, yo no sé si sea así, pero te digo, el que menosprecia a su enemigo comete un gran error. De yo acuerdo. Lo que veía el otro día en un... Pero si el diario no es el enemigo. Bueno, como tú lo estás pintando, es, también es los que le siguen, los que le siguen el juego. Bueno, los que le siguen el juego. Por eso cobran, porque saben que pueden cobrar. Mira que todavía el sábado mantenía yo una discusión con un buen amigo que alegaba que, bueno, cómo es posible que el gobernador haya nombrado a tal o cual persona que porque tiene una denuncia en su contra. Uh-huh. Y yo le decía, recuerda el concepto de presunción de inocencia. Claro. El señor es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, sin embargo, ya lo están hasta condenando, ¿no? Claro, pero dime en voz de quiénes. Va un senador que se sube a la tribuna... Bastante cobra el señor senador para que en vez de ocuparse de saber, cosas importantes... Tú has de saber, creo que te mandé un mensaje, que este fulano tiene una doble vida, este famoso senador, tiene una doble vida. Si los que hablan más fuertes son los que tienen más cola. Hace lo que... dice aquí una cosa y en el Distrito Federal hace otras cosas. No, si por santo no está ahí. Y está... comprobado. Señor experto en política, usted después de sus 7 décadas algo ha de saber de política. Acuérdese del viejo refrán que dice que advierte que en política la forma es fondo. Claro. Y en ese sentido el detalle del nombramiento del amigo que dice Fernando, seguramente el que tomó la decisión sabe bien que en la política la forma es fondo. Si a pesar de eso tomó la decisión, tendrá una lista de razones contrastada con otra lista. Así que no se puede descartar ni a uno ni a otro. Cada quien tiene su razón. Actuó con oportunismo político. Y seguramente en su análisis de costo-beneficio habrá llegado a la conclusión de que hay más beneficio que... Claro, difama que algo queda, ¿no? Finalmente, eso es muy fácil. ¿Así? Eso es muy fácil, pues el diario la practica un día sí y el otro también. Pero no es sin duda una herramienta que pudiéramos llamar... Yo les soy honestos, me tengo que sincerar, yo no odio el diario. No, he escrito un libro acerca de... Juegos de papel. Pero yo no odio. ¿Sabes qué me dijo en aquel entonces, cuando lo recibió en prima mano el gobernador entonces, Cervera Pacheco? Y me dice, solo falta que propongas a los del diario para gobernador de estado. Ya lo había leído. Ya lo había leído. Porque yo precisamente lo que dije, acabo de decir, no lo oyeron ustedes, ahí trasluces tu admiración por ese Benítez. Don Antonio Betancourt Pérez. Lado, palabra por palabra, y así está. ¿Se acuerdan de don Antonio Betancourt Pérez? Tú utilizaste un término que él creó. Menéndez. Sí, así es. ¿A quién se le atribuye? A la gente que por inducción cree a pies juntitas lo todo que lo que ahí se escriba. Lo que digan los Menéndez. No, que digan, lo pueden decir muchas cosas. Lo que escriban los Menéndez, y los se publique. Sí, así es. Pues le decía la Biblia, pero no sé, que hay muchas Biblias, la Nácar Colunga, hay otras. A ver, la Biblia, ¿de qué religión hablamos? ¿De qué religión estamos hablando? Tal vez sabe bien que yo respeto, no digo que admire, porque tal vez pueda ser muy pesada la palabra, pero respeto una habilidad que en otras personas que yo no tengo, que es la de saber negociar entre niveles políticos y editoriales. Yo no tengo esa facilidad, yo nada más soy un pobre artesano, media cuchara, cuarto de tal cuchara. Tal vez te estés refiriendo a lo que dijo mi hijo en una ocasión, mi hijo David, mi primogénito hijo varón. Papá, a ti te pagan por lo que no escribes. Ese es un dicho que yo aprendí de otra manera. Lo que yo puedo decir pudiera llegar a alcanzar un precio, pero lo que puedo callar vale todavía más. Eso, hasta novelas podemos hacer. Mira, lo que callan los hombres. Lo que cobra sabe por qué cobra. Supongo que sí. Lo que callamos los hombres.
Está bien. ¿Por qué? ¿Será que callamos algo? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una jornada que aún en el marco de las respetables diferencias se vuelve interesante. Esperamos que para usted también lo sea. Y ojalá haga su propio análisis. Así Hasta es, la próxima. Eso es lo importante. Buenas tardes y muchas gracias. Bye.